Seguro me vas a morder. ¿Pero cómo puedes pensar tal cosa? ¡Ay, Dios santo! ¿Me crees capaz de una acción tan baja? Ya no me quedan fuerzas. Si me dejas salir, te lo agradeceré eternamente. Si no, moriré de sed. Te remorderá la conciencia para siempre. Bien, ya estás libre. Espera, espera. Me prometiste que no me haría daño. ¿Te lo prometí? ¡Qué mala memoria! Disculpa. Pero hermano, ¿tú dijiste? Te dije que tenía mala memoria, Déjame probarte que lo que haces no es justo. ¿Sabes? Hoy estás de mucha, pero muchísima suerte. ¿Qué me propones? Mira, vamos a ver qué dicen de esto los tres primeros que encontremos en el monte. Está bien, pero si no me convences, te morderé tanto, pero tanto, tanto, y al final vas a parecer un curador. Hermano cerdo, ¿crees que es justo que el jíbaro me quiera morder después que lo salvé de una trampa? El hombre me engorda y me engorda para hacerme jamón. Si el jíbaro quiere morderte, a mí, bien poco me importa. Oye, oye, ¿nos quedan dos oportunidades? ¡Bah! Hermana lechuza, tú que eres sabia, ¿crees que es justo que el jíbaro me quiera morder después que lo salvé de una trampa? Yo nunca le he hecho mal al hombre, y sin embargo, él dice... Si el jíbaro muerde al cachorro del hombre, hará muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¿Aún falta una oportunidad? ¡Vaya, me cansé de esperar! ¡Prepárate! Disculpe mi intromisión. Desde lo alto oí algo que no entendí sobre una jaula y unas mordidas. Sí, te contaré. Estaba yo pescando cuando sentí unos ladridos y entonces decidí a ver qué era. Y eso es todo. Ajá, ya. Pero no entiendo dónde es que está la jaula. ¡Oye! ¡Psst! ¡Mira! ¡Plin! Ya estoy cansado de todo esto y me los voy a jamar a los dos, ambos, inclusive. Pero, jíbaro, si ustedes quieren mi opinión, ¡debo ver la jaula! ¡Ah!
yo te la enseño, pero después... Crunch, muerdo a Chama. ¿De veras que es una trampa? ¿Y qué pensabas encontrar? ¿Un hotel? Bien, vamos a ver. ¿Dónde estabas tú, cacharro? Digo, cachorro. Yo, aquí, frente a la trampa. Y yo, dentro. Ah, ya. ¿Pero exactamente dónde? ¡Aquí, estúpida! ¡Ay! Bueno. Ya pueden abrir para seguir la historia, Yo te aconsejo que dejes la reja como está. Y a ti, Jíbaro, pasará mucho tiempo para que alguien se atreva a devolverte tu libertad. ¡Oye! ¡Chama! ¡Ambia! ¡Sácame! ¡Consorte! ¿Me ayudas a salir? ¡Oye! ¡Que no puedo estar encerrado! ¡Ay, auxilio! ¡Mía, socia! ¡Sácame de aquí!